En este día quiero mirar tu corazón, mirar tu dolor, mirar tu angustia. Quizás tú no estés pasando por un momento duro, oscuro, difícil, pero hay otros que sí. O es posible que tú hayas pasado por esos momentos muy duros porque traiga contigo una herida, guarde un dolor o esconda un resentimiento. O es posible que te hayas levantado hoy con una situación interna que no te permite ver con claridad y que sobre todo puedas tú entender que la vida no es como tú la proporcionas o como tú la deseas. A veces andamos muy cargados con situaciones internas que nos van quitando la posibilidad de ser mejor o nos van quitando la posibilidad de poder disfrutar de la vida o poder ser realmente lo que queremos ser, y no podemos porque sentimos un vacío grande en nuestras vidas, porque sentimos un dolor, porque traemos una herida, porque papá no me quiere, porque mamá no me quiere, porque me rechazan, porque no soy aceptado por nadie, porque me descubrieron una enfermedad y el médico me dio un diagnóstico que no me cayó bien, o sencillamente fracasaste, o alguien te traicionó, o el amigo se te fue, o te dejó solo el esposo o la esposa, etc. Hay miles de situaciones que van llenando nuestra vida y que nos van desalentando y que no van permitiendo realmente el que uno pueda sentirse bien en determinado momento de la vida. A veces gritamos a Dios, a veces pedimos a Dios, y hay momentos en que no encontramos que realmente Dios está. Sentimos que hasta Dios se va, sentimos que hasta Dios, cuando uno le pide, no escucha. Las súplicas sentimos que no llegan. Te quiero decir, querido hermano y hermana, que no, que siga afanándote, que sigas luchando, que sigas suplicando y pidiendo a Dios, porque Dios sí te escucha, aunque tú no lo creas. Dice la palabra en el capítulo 2 Samuel 22:7. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Esto como que nos hace entender que Dios no se ha ido, que Dios está. Querido hermano y hermana, en este momento yo quisiera pedir a Dios por ti. Que Dios venga a llevarse esa tristeza que ha llegado a tu vida. Que Dios venga a llevarse ese dolor que ha llegado a tu vida. Esa angustia que ha llegado a tu vida. Que Dios venga a llevarse eso que no te permite tranquilidad y que realmente te ha llevado a sentirte entre la espada y la pared. Te ha llevado a sentirte decaído, a sentirte deprimido. Bendito sea Dios. Señor, entra y llévate esa tristeza, llévate esa angustia en este día de hoy, llévate ese dolor. Acuérdate, querido hermano, que según nos dice este versículo, bendito sea Dios, Dios escucha a aquel que grita, aquel que suplica, aquel que pide con fe. En este momento pedimos al Señor que siga llenando tu corazón, que siga llevándose tanta tristeza y tanta angustia. A veces no te sientes amado por nadie, te sientes traicionado, a veces no sabes lo que es amor. Bendito sea Dios, hoy ahí quiere el Señor llegar y llenarte con su amor y con su misericordia. Bendito sea mi Señor. Señor, sigue llegando y sigue llenando tantos corazones hoy deprimidos, cansados, tristes, Señor. Sigue llevándote tanta tristeza en esta mañana, Señor. Sigue llegando, Señor. Bendito el poder de Dios. Señor, sigue sanando y sigue rompiendo cualquier tipo de cadena, porque ahí tú eres el bendito el poder, el que puede hacer la obra. Santo eres, Señor. Hermano y hermana, en este momento quiero presentarte esta canción que yo sé que te va a ayudar mucho. Señor, llévate mi tristeza, llévate mi dolor, llévate mi soledad, esa soledad profunda por la que tú pasas, esa tristeza profunda que tiene en tu corazón. Hoy Jesús se la quiere llevar. Por eso quiero que te detengas en este momento y que escuche esta canción que sé que te va a ayudar mucho. Bendito sea Dios. Llévate mi tristeza, Señor.
Llévate mi soledad. Que Dios te bendiga y te dejo con esta canción. Destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas. Te abro mi corazón, llénalo de tu promesa. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu.